Bien, son las 7:40 minutos, seguimos con más de Primera Página. Loengri Mateus está con nosotros, diputado por el Estado Trujillo, también miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. En este segmento vamos a leer sus preguntas y sus comentarios. Ya hemos hablado sobre la incorporación de los diputados del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional. Se habla de los artículos 191 y 197. En el caso de quienes han ejercido otro cargo público, el parlamentario indica que en el caso de los constituyentes no es aplicable esta figura. Y retomamos el tema porque varias de las preguntas, y con esto voy a iniciar, arroba comunidad reclama, escribe, usted dice que los cargos en la ANC no son públicos, entonces no son diputados, no tienen inmunidad parlamentaria, dígame qué parte del mundo un cargo del Estado no es público. Si la Asamblea Nacional Constituyente, bien sea poder supraconstitucional o no, que también está en discusión por parte de los juristas, no es parte del Estado una figura que crea la norma que rige la política y las leyes del país. Está por encima del Estado constituido. Pero sigue siendo un cargo público. No, está por encima de es parte del Estado, del organismo. Está por encima de cualquier cargo público que tú te puedas imaginar y que las leyes venezolanas lo dicten. Bien, otra de las preguntas que también nos escribe a través de las redes sociales, vamos a revisar rápidamente su participación. También nos escriben por acá Felipe Hurtado, y con esto vamos a retomar también el tema de actualidad económica y política. Pregúntele al invitado qué es lo que se está haciendo en pro de la economía. Ya basta de politiquería, se pegan a temas del pasado, necesitamos soluciones, no tanta habladera. Escribe arroba Felipe Hurtado 4. Mencionábamos en la parte anterior las sanciones económicas al país, que por cierto comenzaron en el año 2017, 25 de agosto de 2017, la primera sanción económica impuesta por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela como tal, en una orden ejecutiva. ¿Qué se hace? Porque si bien se señala a las sanciones económicas como parte de lo que está ocurriendo en el país, ¿qué hace el Estado venezolano? La población en las redes sociales siente que el gobierno venezolano no está haciendo, hay una inacción por parte del Estado. Fíjate, se está haciendo absolutamente de todo. Y cuando te digo de todo, bueno, mira, se está poniendo en práctica y se está trabajando sobre todo los acuerdos y sobre todo ese mundo multipolar que está mucho más allá de los países imperiales cercanos, es decir, con la hermana república de Rusia, con Irán, con todos estos países que de una u otra forma han venido trabajando de la mano con nuestro gobierno nacional para buscar soluciones, y que hoy día el gobierno nacional no se ha detenido en su marcha, el gobierno revolucionario no se ha detenido en su marcha, precisamente, mira, por este apoyo que se ha recibido. Nosotros reconocemos y estamos claros de la situación, mira, de los sueldos y salarios de hoy día de nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras, desde el gobierno nacional, desde el bloque de la patria. Salario inferior a $3 al mes. Claro, fíjate, el umbral de la pobreza según el Banco Mundial. Es algo muy difícil. Muy difícil lo que está ocurriendo en nuestro país, y por ello es que, mira, el presidente Nicolás Maduro no se ha detenido en el llamado a diálogo de la hacia la oposición venezolana, porque precisamente es un problema que tenemos que arreglarlo entre todos los venezolanos y las venezolanas. Y en ese sentido, nosotros necesitamos también de que la oposición venezolana, ese otro sector que aún no ha entrado en sindéresis y que piensan llegar al poder político a través de este ataque criminal hacia el sector económico y a través de la violencia que también han querido generar en nuestro país, lo llamamos para que se siente y de una vez por todas, entre todos, como venezolanos y venezolanas, resolvamos este problema económico que también le atañe a ellos, porque son parte del problema que está ocurriendo en nuestro país. Pero, diputado, ¿cómo nos sentamos o cómo se sientan los sectores políticos del país a negociar una solución política a un conflicto con una parte que dice ni con votos ni con balas, nunca más serán gobierno? La derecha nunca más, considerados agrupando a la derecha toda la oposición política, nunca más será gobierno en este país. ¿Cómo entender o cómo generar confianza en un sector político que se va a sentar a negociar con alguien que no está dispuesto a ceder el poder, mira, si es la vía para la solución del conflicto? Fíjate algo. Mucho más allá de esa diatriba política, en los escenarios políticos del país, nosotros hemos visto cómo los acuerdos recién firmados dentro de la mesa de diálogo nacional se están cumpliendo en este momento. Y nosotros, el regreso del bloque de la patria... ¿Qué se ha cumplido de esos 6 acuerdos más allá de la incorporación de los diputados? Bueno, la incorporación, se han liberado algunos políticos presos, porque no son presos políticos como lo han querido hacer ver los medios de comunicación y la oposición venezolana. Son políticos presos que han cometido algún delito y por ello estaban detenidos, y que en estos momentos, mira, dentro de esa mesa de negociación se ha consultado con lo que es el
con lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, y por supuesto desde allí, desde la Comisión de la Verdad, se ha ido estudiando cada caso y se ha venido también liberando algunas personas que habían cometido delitos o hechos punibles dentro de nuestro país, generando violencia en nuestro país, y que hoy, incluso partícipes de golpes de Estado, y que hoy están en libertad nuevamente. Y por supuesto, en esa revisión se incluye en los procesos judiciales que se aplicaron. Hablo de los parlamentarios con inmunidad, que no se cumplió el proceso establecido en el artículo 200. Se cumplió. Es parte también de la investigación. Fíjate algo, en este caso de los diputados que fueron implicados, o que están implicados en golpes de Estado, o que están implicados en generación de violencia y que fueron capturados con armas en su poder, es decir, incurriendo en un hecho punible, que eso lo dice el artículo 200 también, que una vez un diputado o una diputada sea sorprendido, por llamarlo así para que la población lo entienda bien, o capturado cometiendo algún hecho punible, debe ser capturado de manera inmediata y puesto a la orden del Tribunal Supremo de Justicia. Es el protocolo que se debe seguir. Pero el artículo 200 también establece la participación de la Asamblea Nacional, que su mayoría debe dictaminar. Claro, hacia allá voy. Fíjate una cosa. El Tribunal Supremo de Justicia recibe esa denuncia, él acusa hacia la Asamblea Nacional. En estos momentos, como la Asamblea Nacional, vuelvo y te repito, ha estado en desacato, es decir, sus actos son nulos e irritos, bueno, pasa hacia la Asamblea Nacional Constituyente, que es supraconstitucional y está por encima del poder legislativo de nuestro país. Y desde allí se ha venido tomando las decisiones y se le ha venido dando respuesta al Tribunal Supremo de Justicia para que realmente se ejerza la justicia. ¿Por qué? Porque no es una patente de corso para delinquir el artículo 200, que se refiere a la inmunidad parlamentaria de los diputados. Pero no es desvirtuar la figura constitucional, y esto no lo dice Carlos Peñalosa, lo dicen los juristas, no es desvirtuar la figura constituyente al emanar leyes, dictar sentencias, cuando la base fundamental de una constituyente es redactar una constitución. No solamente redactar una constitución, es también aprobar acuerdos constitucionales, es también redactar leyes donde haya que redactarlas, porque precisamente se redacta la constitución, que es la madre de todas las leyes, pero no está exento de discutir, de debatir y de aprobar otras leyes, sea de cual índole que se requiere en el momento. Pero en el año 1999 no fue así. No desvirtúa. De hecho, la constituyente del 99 duró 6 meses. Esta constituyente ha llevado 2 años y no se sabe cómo va la constitución. Sí, mira, pero es el cuerpo constituyente quien decide el tiempo que de duración de la misma. No es que lo va a decidir un órgano, no, porque somos supraconstitucionales. Y te recuerdo que el artículo 349 es muy claro de la constitución y dice que todos los acuerdos, que todas las decisiones emanadas de la constituyente no pueden ser objetadas ni siquiera por el presidente de la República ni tampoco por los demás poderes públicos del país. Y por eso es supraconstitucional. Volviendo al tema de los acuerdos y del diálogo, que también dentro de esto está, más allá de los procesos de liberación de personas, de presos políticos considerados por unos, de políticos presos considerados por otros, dentro de la mesa, dentro de los 6 puntos, está la situación económica del país. ¿Por qué no se ha priorizado de alguna manera esta atención, entendiendo que el venezolano, más allá de la coyuntura política, que parece ir a un ritmo distinto al de los problemas de los venezolanos, claman es una solución de el alza de precios, de la caída del poder adquisitivo? ¿Qué pasa con esto dentro de esta mesa de negociación, más allá de eso? Y también, por otro lado, el reclamo de la comunidad internacional son las garantías electorales, que también están allí. Y hoy no vemos avance ni en garantías electorales ni en solución al conflicto económico del país. Fíjate algo. Dentro de esta mesa de diálogo también está, bueno, mira, el renovar en gran parte el Consejo Nacional Electoral. Se está discutiendo sobre la misma. ¿Pero se va a renovar o se va a revisar? Porque una constituyente dijo que se iba a revisar los periodos vencidos. Se van a revisar los cargos. Se van a revisar los cargos de los rectores que allí están. Y eso sería renovar en algunos espacios. Si tú agarras y renuevas un rector, es decir, colocas un nuevo rector, en cualquier caso, ¿qué estás haciendo? Estás renovando parcialmente el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que se va a discutir, pues? Vamos a ver cuáles cargos allí están vacantes, ya les hace falta sacarlos y colocar a otra persona. Pero también, mucho más allá de que se está avanzando dentro de ese debate, en el tema económico, dentro de la mesa de diálogo, también está establecido de que solicitamos nosotros como gobierno nacional, bueno, que se eliminen de una vez por todas y que la oposición también pida la eliminación de las sanciones económicas y del bloqueo económico que existe hoy contra nuestro país. Y mucho más allá de eso, hay un punto también muy importante, que es el cambio, vamos a llamarlo así, el transar con nuestro petróleo venezolano,
con el Oil for Food. El Oil for Food, correcto. ¿Por qué? Por alimentos. ¿Hacia qué? Hacia las Naciones Unidas. Y que nuestra vicepresidenta también y nuestro canciller ya ha llevado esa propuesta a las Naciones Unidas para que nosotros, para nosotros poder atender a la población venezolana. Es decir, no estamos desvirtuados, no estamos dejando de lado lo que es el tema de la atención hacia nuestro pueblo en materia económica, en materia de alimentación y en materia de medicamentos. Si el levantamiento de las sanciones pasa por unas elecciones presidenciales, porque al final el levantamiento de las sanciones es responsabilidad de Estados Unidos. Y Estados Unidos, en voz de Mike Pompeo, de John Bolton, de Elliot Abrams, ha dicho que quieren un cambio político en el país, quieren unas elecciones presidenciales. Si el levantamiento de las sanciones pasa por esto, más allá del resultado, ¿ustedes están dispuestos a ir? Fíjate algo, aquí nosotros tuvimos unas elecciones presidenciales hace un año, algo cuestionadas más, por la Unión Europea, cuestionadas sí, mira, pudieron, por el gobierno del hemisferio. Pudieron haber sido cuestionadas quizás por la Unión Europea, por este país imperial que siempre las ha cuestionado, porque no es primera vez que Estados Unidos no reconoce una elección. Hay que recordar que con el comandante presidente Hugo Chávez, también ellos no estaban de acuerdo con estas elecciones presidenciales que las ganaba ampliamente y mayoritariamente nuestro presidente. Pero el presidente Nicolás Maduro también se sometió a una elección y que ganó, y que participó la oposición venezolana, porque eso es un hecho histórico que ahí está. Aquí hubo participación de la oposición venezolana, con Henry Falcón, con Bertucci, entre otros candidatos que participaron. Es decir, no hubo una elección sola. Pero esos mismos candidatos consideraron que fue un fraude. Sí, pero los consideraron cuando se vieron perdidos el mismo día. Ajá, ya qué más, ya habías participado. Y no pudieron demostrar, mucho más allá de que lo hayan denunciado, no pudieron demostrar ningún tipo de fraude dentro de ese comicio electoral, bueno, que tuviera un peso realmente legal o viable o que realmente se hubiese visto. Y eso está allí. Y entonces hoy tenemos nosotros un presidente reconocido por las Naciones Unidas, por la Organización de Naciones Unidas, este año, en la asamblea que acaba de terminar de las Naciones Unidas, le dan el reconocimiento nuevamente a quien, al presidente Nicolás Maduro. Y ahí estamos, desde la Unión Europea, y estamos seguros que si la oposición venezolana también entra en sindéresis y se sienta nuevamente en la mesa de diálogo nacional y se abren otra vez las conversaciones desde Oslo, que el presidente el día de ayer dijo que estaba listo pues la bancada revolucionaria para retomar las conversaciones de Noruega, de Oslo. Bueno, mira, que se dice, por cierto, que se levantaron con un acuerdo a punto de firmar. Nos toca despedir ya la entrevista. Bueno, eso se dice, habría que estar allí en la mesa esa. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Loengri Mateus, diputado por el Estado de Trujillo, también constituyente de la ANC. 752, una pausa y el regreso mucho más de Primera Página.